Párpado hinchado, párpado superior hinchado. Posibles causas. El párpado es esa parte de la piel que cubre el ojo. Su función principal no es otra que protegerlo de agentes externos, sin embargo, no es la única. También se encarga de humedecer el ojo, de limpiarlo y nos permite descansar mientras dormimos. En ocasiones, esta parte del ojo puede verse afectada por diferentes motivos. En la mayoría de estos casos el párpado se hincha, a veces como consecuencia de una acumulación de líquido. Algunas de las causas más comunes por las que los párpados superiores se hinchan, son, la falta de sueño. Dormir poco puede ser uno de los motivos por los que tus párpados se encuentran algo hinchados. Otra de las causas más comunes son las reacciones alérgicas. Estas reacciones pueden afectar a un párpado o a los dos. Además de provocar otras reacciones, como estornudos o la hinchazón de otras partes del cuerpo. Picaduras de insectos. ¿Nunca te ha picado un mosquito en el ojo? En este caso, la inflamación suele ir acompañada de un bultito rojo. Infecciones víricas o bacterianas. Infecciones como la conjuntivitis o los orzuelos son otras de las causas más comunes por las que se hincha el párpado. En ocasiones... El hipotiroidismo puede afectar al párpado. Por norma general esta hinchazón no suele ir acompañada de dolor. Estas son las más causas comunes aunque no son las únicas ni las más graves. Los párpados superiores pueden inflamarse como consecuencia de otros trastornos o enfermedades, como el herpes o el chalación. En cualquier caso, es recomendable acudir al médico para que examine los párpados. Analice las causas del problema y determine el tratamiento más eficaz. Los párpados juegan un papel fundamental en la protección de los ojos. Ayudan a extender la humedad mediante las lágrimas sobre la superficie de los ojos cuando se cierran al parpadear. Al mismo tiempo, los párpados son una barrera física contra elementos externos y evitan lesiones, dado que se cierran de forma refleja cuando un objeto se acerca demasiado al ojo. Este reflejo se activa ante la visión de un objeto que se aproxima o por el contacto con un elemento extraño. Diferenciamos dos tipos de intervenciones oftalmológicas del párpado, las relacionadas con enfermedades o disfunciones y las que mejoran la estética. Conjuntivitis. Es la inflamación de la membrana que cubre la pared interna del párpado por un virus o bacteria. Los ojos suelen enrojecerse e ir acompañados de picor e hinchazón de los párpados. El tratamiento variará en función de si la infección es bacteriana o viral, aunque no supone un riesgo para la salud y la inflamación del párpado desaparece cuando la conjuntivitis remite. Virus del herpes. Este virus puede ocasionar infecciones oculares y suele aparecer cuando el sistema inmunológico se encuentra más débil de lo normal. Por ejemplo, en aquellas etapas en las que se sufre de estrés. Se trata de una infección muy contagiosa por el herpes zoster, el cual se contrae junto a la varicela y permanece en el organismo sin presentar ningún síntoma hasta que se manifiesta en brotes. Va acompañado de inflamación del párpado, dolor, irritación y enrojecimiento de los ojos. Blefaritis inflamación de los párpados por un exceso de aceite de las glándulas próximas al párpado las personas con dermatitis o tienen un mayor riesgo de sufrir blefaritis los párpados se irritan y enrojecen aparecen escamas en las pestañas se presencia una sensación de ardor en los párpados y se forma una costra junto a la inflamación de los párpados celulitis orbitaria es una infección producida en alrededor del ojo Afectando tanto a los párpados como a las cejas y mejillas. Es una de las infecciones de mayor gravedad que suele derivar de una sinusitis, pudiendo empeorar muy rápidamente produciendo ceguera. Los síntomas que acompañan la celulitis orbitaria son: inflamación de los párpados, dolor, fiebre, ojos saltones, entre otros.